se van. Hey, dieron la salida y se fueron a la lucha en el clásico Eugenio María de Hostos. En los primeros 100 metros de carrera, jefatura. Asume la delantera dominando por medio cuerpo afuera. Sola Bella está colocada en el segundo lugar a un cuerpo. En el tercero se ubica Altruista. A medio cuerpo en el cuarto lugar adentro a Naila Mariela. Uno en el quinto Claudania. A uno en el sexto la predilecta. En lucha con Torremar afuera. Luego en el penúltimo lugar está Luna Especial. Última corre Centinela o penúltima. El último puesto lo tiene más atrás la número uno Reina Camila. En el poste de los 1000 metros, 25 flat, el primer parcial, jefatura domina por cabeza, Sola Bella, afuera en el segundo, a medio entre ambas, Anaila Mariel corre en el tercero, a uno y medio en el cuarto, Altruista, a uno en el quinto, Claudania, Sola Bella pasa a dominar, tiene adentro a Anaila Mariel poniéndole reto, están parejas y Anaila Mariel domina por el pescuezo en los 700, Sola Bella en el segundo lugar, a cuatro en el tercero, Claudania, a cuatro en el cuarto, viene avanzando con mucha fuerza, afuera Centinela, Sola Bella vuelve a la carga en los 500, domina por el pescuezo, despega medio. Cuando se acercan a los 400, Sola Bella despega un cuerpo claro a Naila Mariel al segundo a 6. En el tercero sigue adelantando la número 7, Centinela. Entran a la recta final, Sola Bella domina por medio cuerpo a Naila Mariel, ataca Centinela. Viene avanzando con fuerza a la parte de afuera. Centinela viene muy fuerte, se están emparejando Centinela y Sola Bella en los últimos 100, Centinela pasa de viaje, se despega en los 50, va a ganar Centinela la victoria 110 en eventos clásicos para Ramón Morales, estableciendo una nueva marca en la historia del hipismo puertorriqueño.